estamos en proceso de judicialización como tal. La información que puedo dar básicamente, toda vez que la captura de este importante resultado operativo se da aproximadamente hace una hora, en donde por información al 123, la Policía Nacional tiene conocimiento de un hurto a una residencia en el sector del barrio 16 de marzo. Se procede a hacer los respectivos cierres con las 11 patrullas que tenemos destinadas para el apoyo del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en compañía de las demás unidades de apoyo, los puntos de control que tenemos en la ciudad, y allí se logra interceptar un vehículo taxi, el cual en este momento está siendo dejado como elemento material probatorio, donde se movilizaban dos personas a las cuales se les halló en su poder un computador y un televisor, los cuales también están siendo dejados a disposición. Gracias a la llamada de la ciudadanía, tenemos la información de la comisión de un hurto mediante la modalidad de atraco con utilización de armas de fuego. Procedemos a dirigirnos al lugar de los hechos. Sin embargo, se activa simultáneamente el plan candado en la ciudad, que tenemos muy bien organizado, y allí es donde podemos ubicar el taxi, el cual tiene las características del vehículo en el cual se transportan los elementos hurtados. Esta información la dio oportunamente la víctima, igualmente personas también que nos referenciaron las diferentes características.